Bueno, continuamos. Continuemos nuestra ruta hacia Pulo. Se me habían quedado las chicas y me tenían un poco inquieto. Me tocó volverme un poquito, pero ya todo está, creo que bien. Vamos a charlar aquí en el parque a ver qué fue lo que pasó. Este es el río Apulo. Este que vemos aquí. Esta bellecita. Y el río Bogotá queda aquí a este lado, mano izquierda. Allí vamos a voltear. Apulo, alcaldía. Si es por esta. Hotel con piscina, vea. A mi mano izquierda. Polideportivo Municipal de Apulo. Bancolombia, Banco Agrario y Parque. Parque principal de Apulo. Ay, ahorita dice Lucía, cafecito para la señora Estela, mire. ¿Am Paula? La... Ay, hijo de madre. ¿La picó un bicho? Ah, eso pudo haber sido una abeja. Eso es una abeja. Yo creo que era una abeja y de, porque eso queda el, eso queda el punzón ahí, es mejor sacarlo, porque eso es lo que duele, el venenito. Bueno, llegamos a Apulo, pero ya está bien, ya se les despertó el brazo, medio. Vamos a descansar un poquito ahora sí. Acá. Bueno, señores, hemos llegado a Apulo, hemos recorrido, Paula, 98 kilómetros de Bogotá, en lo que hemos recorrido hasta acá, ni 100 kilómetros. Bueno, señores, le damos una vuelta a este parque, ya tomamos unas fotos y vamos a ver qué más hacemos. Gracias por su compañía. Venga, muéstreme el brazo, déjeme verlo, ¿dónde la picó? Ah, no, eso es una abeja. Venga, venga, déjeme ver el brazo rápido. Es que a mí nunca me da pena. Ay. Uy, hijo de madre. Pudo haber sido una abeja. O sea, yo sentí como si me hubiera caído una piedrita y después me empezó a arder así como cuando uno se quema con la llama. Sí. Pero seguido. Y yo, ay, fue madre. Yo respondí, yo rápido paré como pude. Y tenía como una bolita así chiquita, como color piel. Y como así gordita, como sí, gelatinosa. Y apenas yo me la quise, eso es un bicho. No, ese era el punzón de la abeja. Me bajó el ardor, pero. No, ya le pasa, fresca que ya le va a pasar. Bueno, señores, después de este terrible suceso de Paula. Bueno, nos estamos hablando. Bueno, señores, 97 kilómetros desde Bogotá, 98 kilómetros desde la capital, desde mi casa en este pueblo. Nos quedamos, no vamos a andar más por hoy. Estamos a una altura. A una altura de. Mientras prende esto, ya la señora se fue a buscar café porque ahí venden cafecito. Vamos a tomar un café bien rico. Estamos a una altura de 424 metros sobre el nivel del mar. Girardot está más o menos a 300 metros sobre el nivel del mar.
para tener una referencia. Igual Neiva. Neiva está como a 325. Bueno, vamos a darle la vueltica aquí. Este podría ser como el... Ah, mira, este bonito este reloj aquí. Centro de Progreso Diamante, Diamante del Tequendama. Este pertenece a la provincia del... ¿Del qué? Del Tequendama. Ay, se van a agarrar esto perdiendo ahora. Se mostraron los dientes nada más. Este es el... Dice que también Apulo. Apulo también en modo Prax. Prax. Está de ser como que será la alcaldía, la casa cultural, que será esto acá. Y mira, ahí está el pueblo y esto es el parque principal. Me gusta porque es amplio, es todo amplio. Unas palmeras bonitas y rodeado de montañas. Y mire, una hermosa iguana. Me acordé de Aguachica César. Muy popular las iguanas en este pueblo de Aguachica César. Bueno, señores. Me gusta este sitio, me gusta Pulo. Ya no recordaba, pues imagínese, 25 años ya no recordaba nada. Allí dice Policía Nacional, estación de Apulo. Y las chicas ya se sentaron a tomar tinto allá, vamos a mirarlas ahorita. Y esta es su iglesia. Y esta es la iglesia de Apulo, Cundinamarca. Acercámonos un poco, están en homilía. Con mucho respeto, hay que respetar. No soy de ninguna religión, pero me gusta respetar todas las religiones. Pero creo profundamente en Dios, ¿no? Es algo, no sé si atípico. Pero mira, mira, a mí siempre me han gustado estos templos. Estos templos católicos siempre me han gustado, por lo que son de una arquitectura española. Es hermoso. Bueno, señores, gracias por su compañía, gracias por acompañarme en un pueblo más de mi querido y hermoso país, en esta ocasión en el departamento de Cundinamarca, en Apulo, Cundinamarca. Y veamos qué están haciendo mis chicas allí, tomando. Uy, tinto con envuelto, ja. ¿Cómo llaman estos? Envueltos de maíz pelado. Envuelto de maíz pelado. Ah, mira, aquí venden varias cositas, mira. Hay aguacates, tinto, café. Hola. Fresas, tortas. Uy, yo me como una tortica de queso. Bueno, compañeros y amigos, gracias por su compañía. Ay, se me ha olvidado saludar a una suscriptora y una amiga de Facebook que se llama... ¡Ay! Se me acaba de olvidar el nombre. Ay, hijo de madre. Dianita, Dianita. Ah, buena madre. Bueno, muchachos.